Sí. ¿Qué mamada vas a hacer, qué pendeja? Qué perro, vamos a hacer, tienes pura mamada, vamos a hacer. Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Y bueno, una vez más estamos aquí, como siempre, no sé, buscando qué hacer. Y bueno, pues tal vez en este video, pues, queremos robarles un me gusta. Y vamos a hablar de algo, hablando de me gusta, que ya es global en todo el mundo. El Facebook, el como Facebook, la mayoría conocemos, es un sitio web o que funciona como red social dado por bendito Zuckerberg. Y bueno, ¿y tú qué haces así? ¿Qué pedo? ¿Por qué chingados estás así? ¿Qué pedo? ¿Qué no sabes que nada más a Dios se le hinca ante Dios? A ver, explícale esto, a ver. Piches ignorantes esos. Explícale esto a la cámara, güey. No tengo por qué explicar, a ti ya te lo expliqué, chingada madre, que tú no puedes transmitir lo que sabes. Miren este güey. Gracias a él podemos comunicarnos con esto. Solamente que, ¿de qué les vengo a hablar? Pues de que no le damos el uso adecuado a veces, incluyéndome a mí, porque yo la neta me he vuelto adicto a esa madre. Y bueno, a veces me conecto hasta horas de la noche, pero eso no les incumbe. Así que no, y luego no saben. Se encuentran con cada cosa y personal. Lo que queda del Facebook, aunque no lo pueda vivir aún, no pueda corregir, es que es como que una vida virtual. No. Bueno, o sea, hay un estudio que dice que la mayoría de las personas, en un 80%, mienten sobre su realidad usando esta red. Y bueno, pues, te encuentras con cada cosa. Cosa número uno. Y existen los güeyes que le ponen like a todo, a todo. Pues sí, como que es molesto, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? A ver, por ejemplo, no molesto, castroso, ¿no? Castrosísimo, güey. O sea, es que hay, por ejemplo, casos en los que tú publicas algo y no mames, ahí se andan metiendo, güey. O, por ejemplo, no sé, o sea, le ponen simplemente me gusta o así. Y como que no es, o sea, para no ser culero, como que no los bloqueas, pero te siguen molestando. Por ejemplo, te metes a tu Facebook, ¿no? Acá. No, pues tienes 12 notificaciones, ¿no? Y de las pinches 12 notificaciones, 10 son de ¿qué te gusta? De cualquier vato, bata. Y pues como que es molesto también. Por ejemplo, si le pones, ¿sabes qué? Es bien de qué, a lo mejor ya hasta así le ponen me gusta. Bueno, cosa número 2. También existen esas personitas, los, ¿cómo les digo? Los enamorados, ¿no? Que ponen, ay, te amo, eres mi vida, eres el amor de mi vida. Ay, ay. Cosa que cuando están enfrente a veces ni siquiera se lo dicen. Me pongo de gala. No, pues la neta, güey, no, pues. No, ya en serio. Cuando usas el Facebook, o sea, hasta pierdes un poco de, te quita tiempo. Y como hay muchas imágenes o memes que han hecho de que la vida es lo que pasa mientras estás con tu celular o tu teléfono, con tu computadora, con tu tableta, lo que sea. Eso es lo que pasa y tú no te estás dando cuenta. Y a veces se pierde la comunicación que debe haber de frente. Y ya las cosas no son igual que antes. Es lo malo de usar mal esta red social. Y bueno, también, pues, una cosa número 3. Bueno, y las siguientes cosas que vamos a mencionar, pues, son las selfies, ¿no? O sea, bueno, yo la otra vez, aquí navegando, o sea, me di cuenta de una cosa. Dice, no, pues, si una mujer o una persona se toma muchas selfies, es porque le urge sexo, por así decirlo. Y yo, a mí me gusta, bueno, o sea, a mí yo no me tomaba fotos antes. Ahorita, pues, de vez en cuando, pues, me detengo, quizá me desaburro. Pero no es porque quiera andar con alguien, pues. Y, bueno, también algo que no está correcto es cómo se muestran, en su mayoría, las mujeres en sus fotos. Porque, pues, sacan pechuga, sacan nalga, así. Y como que eso afecta, yo creo que, a que las personas te vean de otro modo, por así decirlo. Su dignidad. Eso, chico.
Y otra cosa como que también saca de onda aquí es, por ejemplo, cuando tú ves a una persona, ¿sabes qué? No, pues tal persona tiene 3,000 y tantos de amigos, ¿no? Ah, no mames, bien amigable, no, güey, no, pinche simpático, la verdad. Pero, por ejemplo, como les decía hace rato, de las 3,000 y tantas, ponle que apenas conoces que te gusta. No, 40. No, menos, o sea, no, ponle que más, güey, unas 500, ponle, mucho, güey. Pero a 100 personas. A 100 personas, 40, güey, ponle. Por ejemplo, yo en lo personal tengo 200 y tantas personas, pero, o sea, si yo me voy a ir a mi biografía y busco amigos, les podré decir quién es quién. Y, o sea, porque yo los conozco, o a lo mejor no les dirijo la palabra mucho, pero por lo menos de vista sí. Y también, o sea, hay que tener en cuenta cómo saber usar esa red. Aunque aquí, pues, está de testigo aquí mi compa, pues, hubo un tiempo en que pueda mamada, hacía yo en esa pinche red. Y fue porque simplemente como que me envicié mucho en esa cosa, en ese rollo, siendo que yo no hacía antes. Bueno, ese sería como otra cosa que no está bien. ¿Qué puedes opinar, por ejemplo, de que tengan muchos amigos y no los conozcan así? Pues, deja tú aparte que no los conozcan, no, ponle, si los conocen, pues, como habías dicho, ¿no? No sé, cuando se ven en persona o se topan, no hablan ni en Face, pues dicen hasta, no sé, dicen muchas cosas, ¿no? Y cuando están en personas a veces les da pena, que no sé qué, que el otro, ¿no? Un supongamos. Este güey yo lo tengo de amigo en Face. Él me tiene a mí. Nos vemos y ¿qué suele pasar? Ahí te va un ejemplo. Y luego, por ejemplo, también con los likes, comprobamos que también como que suelen a veces levantarte un poco la autoestima. Y algo bueno, a mí en lo personal, la idea muy clara que tengo yo en lo personal de lo que viene siendo el Facebook es de que solamente muestra lo que tú quieres subir, o sea, tú lo controlas, al final de cuentas viene siendo información, tú la puedes controlar. Pero... Tú la puedes controlar, pero pues, al final de cuentas es información. Tú la puedes controlar porque es información, pero al final de cuentas como que no estás dando tu cara o tu ser lo que eres tú. Y por ejemplo, yo en lo personal, mi testimonio es que yo luego subo fotos haciendo cuanta mamada, mis videos así pequeños que hago. Y o sea, puede pasar que con pocos amigos que tengo en Facebook así, empiecen a emitir o simplemente no les guste algo así, pues no es como que me afecte, me va a morir porque no me pongan un me gusta. Pero pues empiezan a pensar cosas de ti. Y es lo malo, porque también tienes que saber cómo proyectarte ahí. Y yo, por ejemplo, en el caso del Facebook, yo decidí proyectarme de una forma de todo lo que luego me gusta hacer cuando estoy solo. Y si lo hago público, pues simplemente yo no lo veo como si lo estuviera subiendo para que lo vean las demás personas. Si no lo subo como para mi propia biografía y recordar todo lo que hago. Y bueno, chavos, ya vamos con el interés, porque al final de cuentas me vale verga ustedes. Y yo quiero un pinche me gusta, cabrón, porque me esforcé mucho haciendo este pinche video con el puto calor que hace aquí en esta casa, güey. Y quiero que comenten. No es cierto, dile. No, pues sí, un me gusta. Y no sé, si no le dan un me gusta, pues... Es que no les podemos desear algo, ¿no? Simplemente pongan el me gusta si les gustó, si no, no. Y no es como que tanto así, sino simplemente me gusta o... Un comentario. O un comparte, o un comentario, o un suscríbete también puede ser. Pues simplemente es como apoyo para nosotros, ¿no? Que nos la pasamos aquí y ya les dijimos cuenta con nosotros.